Ya se encuentra en ejecución el estado de excepción parcial como parte del plan integral contra la extorsión en el país, teniendo como resultado la captura de varias personas, según dio a conocer Ramón Savillón, secretario de Seguridad, quien asegura que ya se puede observar frutos de paz en las colonias intervenidas. Hay tranquilidad, recuerde que la gente no salía, estaba por ahí a ciertas horas, los productos eran más caros porque le ponían extorsión a los proveedores, a los comerciantes, a las mismas pulperías, que es donde se nutre la mayoría de nuestro pueblo. Entonces, esa observancia de la seguridad. Julio Navarro, consejero del Consejo Nacional Electoral, considera necesarias estas medidas porque en años anteriores ya se habían realizado estados de excepción, pero esta es la primera vez que se da por el tema de seguridad producto de la extorsión. Mire, yo creo que a ningún estado le gusta llegar a estas situaciones, pero es tanto el deterioro de la convivencia social que hay en muchos espacios territoriales en Honduras, que yo creo que es necesario tomar medidas excepcionales para recuperar en alguna forma los equilibrios. Armando Urtecho, director ejecutivo del COEP, espera el vital apoyo del gobierno hacia la policía para que este plan sea eficaz en la lucha contra el crimen organizado. Que la policía esté realizando este tipo de actividades en las zonas consideradas calientes. Nosotros esperamos que el gobierno de la República le esté dando todo el apoyo económico, logístico a la Policía Nacional, porque de nada serviría que se emita el decreto, el acuerdo, si ellos no tienen el apoyo logístico y los fondos necesarios para luchar y establecer realmente este estado de excepción en las zonas señaladas. Una aparente calma se vive en colonias como Nueva Suyapa, uno de los lugares en estado de excepción. La población pide no ser estigmatizada y que realmente se combata el flagelo de la extorsión. Desde Suyapa Medios y Notifide le invitamos a que juntos fomentemos una cultura de paz con imágenes de Ludin Durón, les informó Eddie Romero.